Tengo una gana de ponerme el uniforme. Linda facha vamos a tener. No, los tíos del barrio cuando me vean van a gritar. ¡Marinero, sos fresco! ¿Es porteño usted? Yo sí. ¿Y vos? Lo mismo que usted. No, por entusiasme nomás. Total, ¿vamos a comer tanta tumba los dos juntos? ¡Ja! ¡Alto! ¡Vuelven dos filas! Ja. ¿De qué trabaja vos? Estudio música. Quiero ser compositor. Ajá. Yo tengo un tío que es un gran compositor. ¿De ópera? No, de caballo. ¿Qué están hablando ustedes? ¿El compositor? ¿Qué es la vocal? Bueno. Aníbalte. ¿Cuándo acabará todo esto? Y dentro de dos años. ¿Por qué bajó la bolsa usted? ¿Por qué se bajó el hombro? Acá no te piden nada, por favor. Pura prepotencia. Ahora se visten de uniforme y van a entregar la ropa particular. Pero antes van a pasar al baño. ¿Al baño? Esto sí que no me lo esperaba. Yo me acabo de bañar en casa antes de venir. ¿Se baña dos veces? Es una humillación. Yo no soy un cualquiera. Soy un artista. ¿Y los artistas no se bañan? Cabo. Ordene, suboficial. Esta gente al baño. Que el peluquero le pase el acero, después rancho. Y a descansar, que mañana vamos a empezar con la fajina. Comprendido, suboficial. A la derecha, frente. Al otro lado. Siga. Ah, estaba fría el agua, ¿eh? También. Podían haber esperado el verano para esto del baño. Pasar estas cosas por un capricho estúpido de mi padre. ¿Qué tal? ¿Es buena cuña tu viejo? Ah, tiene dinero. Pero él cree que no se puede servir a la patria más que endosándose el uniforme. Ah, y el lindo el uniforme, ¿eh? ¿Qué tal me queda? ¿Eh? Fíjate, quería ver si me hace algún chingue, ¿querés? Te queda como a mí. Qué macanudo, cara. Bueno, vamos. Vamos. Lástima que el final tenía la cabeza más chica. No te preocupes, ahora lo que te corten el pelo te va a quedar bien. ¿A quién le van a cortar el pelo? ¿A mí me va a cortar el pelo? ¿Quién me va a cortar el pelo? Le queda muy grande cortarme el pelo a mí. Diga, diga, me lo corta de mayor a menor y me le deja un jopo. No se puede, es la orden. ¿Qué la orden? ¿Qué la orden? ¿Qué? Tanta prepotencia, ahora nomás tiro la pincha, me voy a entrar. Cállese, ¿qué? Cállese. ¿Qué? 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 ¿Qué me dice? Cuidado. No, cuidado la oreja. Hoy. No, los pelos. Ay, cuidado, cuidado. En mi casa ni los perros comen esto. En mi casa ni los perros ni nosotros. Instrucción militar, no sabemos que al toque de llamada se forma la carrera. Que estamos cansados, hicimos ejercicio todo el día. ¡Cállese la boca! Ah, bueno. Tome. Usted entra a la fila. ¿Qué me está mirando? Si mi padre viera esto, tal vez cambiaría de ideas. El mío, desgraciadamente, no puede ver nada. Está bajo tierra. Hace mucho que murió. No, trabaja en el subterráneo. ¡Atención! ¡Sin vuestro! ¡Sobre el hombro! ¡Arro! ¡Por grupos a la derecha! ¡Arro! ¡Atención! ¡Arro!
Anoche no dormí. ¿En qué estás pensando? En que mañana nos mandan a Puerto Belgrano. Y adiós, Buenos Aires. Ah, yo estoy lo más contento. Nos mandan al Rivadavia. Aquello será peor que esto. Pero, che, qué pesimista que subo. ¿Qué? Tiene 2 horas recargo para hablar durante la guardia. Cállese la boca. ¿Y si todavía no hablé? Cállese la boca. Bueno. Ve, siempre la prepotencia aquí. En Puerto Belgrano no puede ser así. Tengo una gana de verme en el tren ya. ¿Qué piña le voy a encajar a este payuca? Anda. Negrita, volveré pronto. ¿Tu madrina? ¡Desgraciado! Para esto se fue a la armada. Pobre gente de tierra adentro. Nunca se han visto mejor. En cambio, para nosotros, que la pasábamos tan bien en nuestra casa. En tu casa dormirías y comerías mejor que en la marina. Oh, imagínate, los domingos comíamos unos tallarines que hacía la vieja. ¿Y los otros días? Ah, no, los otros días no comían. Pero los domingos, ¡qué desquite! ¿Para qué hablar? Me vino hambre. Toda la gente, señor. ¿Quién le enseñaba a ferrar el coy en esa forma? En la armada, no en mi casa, seguramente. ¿Eh? Déjelo, señor. A bordo ya le vamos a enseñar a ser buen marinero. Mande la gente a bordo, cabo. ¡Al hombro, coy! Hay que tener en cuenta que somos nuevos en el oficio. ¿Qué decís, Sanguango? Y no hables hasta que no se te pregunte. Está bien, no me grites. Está bien que somos conscritos, pero también somos ciudadanos. ¿Qué dicen? Ciudadanos. ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Frente! ¡Mar! ¡Camina, vamos! ¡Camina! Parece que acá también está de moda la prepotencia. ¡Camina, te digo, vamos! Ya está toda la gente, señor Segundo. Bien, Alférez. Efectuar la distribución ordenada por el detal y hacerle dar un baño. ¡Oh! ¡Otro baño! Pero ¿este es la armada o el balneario municipal?
¿Qué pasa? ¿Están cerruchando el barco? Cállate, que ya han tocado silencio. Ah. ¿Qué fajina este mes, eh? Y sin dejarnos bajar a tierra siquiera. Ah, pero mañana tenemos el primer franco. La farra que me voy a hacer en Punta Alta. ¿Qué querés que se divierta uno en Punta Alta? Ni muchachas habrá. ¿Que no? Mira, me dijeron lo marinero viejo, que la dueña del café La Marina es una piba que corta el resollo. Bah, ¿qué crees que sea eso? Yo, si puedo, me tiro un lance. ¿Pero por qué se ríe así? Porque lo que usted me dice me lo han dicho tanto. Pero quizá ninguno con la sinceridad mía. Los marineros nuevos son siempre sinceros, la edad. ¿Ha conocido a muchos? Desde que murió mi padre dejándome este café lo haciendo yo. ¿Y la señora? Mi tía Hermógenes. Pero cuidado que no lo oiga, ¿eh? Señorita. ¿De modo que uno vendrá al Cabo Lucero? Qué lástima. Parece que lo siente mucho. Te confieso que me es muy simpático. Ah, ¿y no podría arreglarse conmigo? No, usted no es mi tipo. Usted no sabe lo que se pierde. Antes del cabo venía mucho, pero a medida que yo le demostraba mis preferencias, espaciaba sus visitas. No comprendo el porqué. No, yo sí lo comprendo. Pero si ahí viene. Qué casualidad. Dichosos los ojos que lo ven, Cabo Lucero. Sí, salgo poco, señora. Por favor, señorita todavía. Disculpe, es que a veces confundo torpedera con aviso. ¿La torpedera soy yo? No, usted viene a ser un remolcador. Tiene gracia, cabo. Yo no se la veo. ¿Qué va a tomar hoy, Cabo Lucero? Yo lo convido. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Deme una ginebrita. ¿De esa? Acaparadora. Se la voy a servir yo con mis propias manos. Lo felicito, cabo. ¡Qué matejón! A mí no me tomes el pelo. Precisamente por este patacho carbonero no vengo nunca a este café. ¿Servido, cabo? Gracias. Buenas noches. ¿Cómo? ¿Se va ya? Voy a hablar con un amigo y después me voy a bordo. ¿Y cuando está a bordo, no le dice nada a su corazón? Cuando estoy a bordo, duermo. ¿Y cuando duerme, nada? ¿Qué voy a nadar? Cuando duermo, ronco. Sin embargo, yo siempre sueño con usted. ¿Ahora mismo siento una emoción? Fíjese cómo me he quedado pálida. Mire qué color. Su color amar pálido comprueba su vejez. Guarango. Gracias, muchacho. Te mereces una copa por el salvavidas que me has tirado. Oh. Vamos. Ahora, y era como yo te decía. No tengo razón. Y tu amigo parece que ya mordió el anzuelo, ¿no? Hace como dos horas que está de palique con la piba. Y yo aguantando a la vieja. Esa chica es buena, pero muy coqueta. Prevenísela a tu amigo. Por mí que se arregle, ¿qué me importa? Sí. Dos ginebras. ¿Y no se aburre aquí entre esta gente? Al contrario, quiero mucho a los marinos. Me vienen de familia. Mi padre era condestable retirado. Fue muy amigo del Cabo Lucero. ¡Sos un tramposo! A ver si te rompo la cabeza. García, ¿qué pasa? Estoy yo delante. Es que me he insultado. Basta. ¿Desde cuándo los marinos fríos no respetan a las mujeres? Perdió y no quiere pagar. Y usted, Suárez, qué vergüenza. Yo que lo tenía por un caballerito. Sí, pero es que... ¿Se van a pelearse porque me pago una vuelta? La pago yo. Mozo, no cobre nada. Y ahora se dan la mano como buenos amigos. Vamos. ¿Cómo siendo tan joven conoce así a los hombres? Son tan fáciles de comprender ustedes los marinos. Ustedes son todos como era mi padre, rabiosos. Cercos como criaturas, pero buenos como el pan. Elvira, a mí no me gusta la marina, pero desde hoy me parece otra cosa. Vamos.
Otra. Sin cuello, sin cuello. La última. ¿Qué tren? Parece que lo alcanzo, parece. ¡Epa, che, che! Palató. Se aburre porque quiere, no dice que es músico. Estudio música, es mi pasión. ¿Y por qué no se distrae a bordo, trabajando, componiendo? ¿Qué quiere que componga a bordo? Una marcha de la Armada, por ejemplo. Todas las marinas del mundo tienen la suya. ¿Una marcha de la Armada? Tal vez. Vamos, muchacho, son las 11. Hasta mañana, si puedo salir. Hasta mañana. Hasta mañana, señora. ¿Eh? Señorita. Bueno, yo los tomo bajo mi protección, pichones. Y algún día llegarán a ser lo que soy yo. ¿Qué porvenir nos espera? Callate o te fondeo de una galleta. Y vos, no mires para atrás que hay baterías en la costa. ¿Qué quiere decir? Que en ese gancho anda por colgar su coy el alférez Garrido. ¿El alférez Garrido? No, vení para acá, no te gastes, va, va. Vamos. Va, no empujes, va, va. Hacé el favor, hombre. ¿Y qué? No te estoy ayudando. Cállate. La música te está saliendo muy linda. Ahora a ver si acertás con la letra, ¿eh? El segundo está encantado. Dice que si te sale bien la marcha, la va a hacer ensayar por toda la tropa. La marcha de la Armada compuesta por un marinero que odia la Armada. Es que esta marcha no me la ha inspirado la Armada. No, ya sé. Te la inspiró la Hervira. Pero aquí el que va a manejar la batuta va a ser el alférez Garrido. Mira, ¿te callas o te...? Déjemelo. Vamos, sentate. ¿Qué busca acá, morra? Seguí. Cállate. Y no ha de hablar su pabellón ningún vaquer de mi nación. Si queda a bordo un guapo marinero, glorioso como está el varón, al pie de un cañón. Bueno, basta por hoy, muchachos. ¿Y? ¿Qué tal va esa marcha? Hágamela oír. Bien, señor. ¿Vamos? Suena el clarín, mandanizar, sube orgulloso el azul pabellón y una emoción me hace llorar. Y al entonar esta canción, que es la canción de la gente de mar, quiero expresar esa emoción. Valiente muchachada de la Armada, que lejos de amor y hogar, guarda la extensión del patrio mar. La furia de los vientos desatada no doblegará jamás a tu corazón vidir y audaz, y no ha de arriar su pabellón ningún bajel de mi nación. Si queda a bordo un guapo marinero, viene como tal varón al pie de un cañón. Muy bien. Sigan ensayando todos los días y se cantará al volver de las maniobras. Bueno, viejo, hasta la vuelta. Hasta dentro de tres meses. Chao, 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 muchachos. Nos veremos, no se vaya. Chao. Che, llevado a camiseta, mirá que llena, ¿eh? Chao, debe hacer un frío.
Es preciso que yo sepa la verdad. Mañana salimos en maniobras por 3 meses. Y no puedo irme con esta deuda. Garrido no es más que un buen amigo para mí. Te lo aseguro. ¿Nada más? No. No me engañes, Elvira, porque soy capaz de cualquier barbaridad. Por Dios, tu carácter me da miedo. Che, ¿cómo la secas a la piba? Dale un poco de vacaciones. Perdóname, no sé lo que digo. Trataré de cambiar. Sí, ya te obedezco en todo. Si esté compuesto la marcha de la armada que me pediste. Pero en estos meses de separación, no te olvides de mí, Elvira. Te lo prometo. Adiós. Adiós. Vamos. Vamos. Y si le sobra tiempo, de cuando en cuando, acuérdese de este marinerito. Thank you.
cabo. Será difícil que nos quiten el premio. Esta pieza no... Se ha portado bien. En cuanto terminen las maniobras, gozarán de una licencia especial para ir a Buenos Aires. Yo no tengo interés en ir a Buenos Aires. Lo tendrá para ir a otra parte. Estás loco, Mus. ¿Querés que te manden a Ushuaia? Me da lo mismo con tal de no ver más ese hombre. Y todo por la pavita esa de Punta Alta. Cuidado con lo que hablamos. Pero este coso le patina el embrague. Zafarrancho de patadas va a haber, Aragán. ¿Y usted para qué corta la soga, eh? Está bien que seamos conscritos, pero también seamos ciudadanos, ¿sabe? ¡Cállese la boca! Últimamente, firme. Tráigame la tinta. ¿Qué es eso? Ah, lo caché. Tiene 3 horas de plantón por chistoso. Déjelo, cabo. Claro. En mis tiempos de conscrito, cualquier día le íbamos a contestar a un superior. Ah, en su tiempo los conscritos serían más giles que ahora. Lo caché otra vez. Tiene 3 horas más de plantón por insolente. A ver ustedes, a cubierta que van a tocar llamada y lista. Y basta de recitas, ¿no? Se les ruega que no confundan tolerancia con blandura. Vamos, a cubierta. Cabo. Ordene, señor. ¿De quién es este coy tan sucio? De este coscrito, señor. ¿Suyo? Sí, señor. ¿Cómo es su nombre? Juan Roquete. Anótele 2 horas de plantón por falta de limpieza. ¿Me dijo 4 horas, señor? No, 2, dijo 2. Dijo 2, ¿no? Déjele las 4 horas por hablar sin que se lo pidan. ¿No ves si soy desgraciado? Me tienes que elegir a mí, me tienes. ¿Y quién te manda a ser tan roña? ¿Y qué? Si el coy está sucio. Va a dormir él en el coy. Va a dormir. ¿Quién? El alférez ese. Te equivocás, muchacho. Es un oficial recto y nada más. Es un perro. Mira, el primer deber mío es hacer respetar a mis superiores. Pero con ustedes, los novatos, soy blando porque comprendo que no conocen la verdadera vida. ¿Y esta es la verdadera vida? Claro que sí, esta. La vida del mar, de la disciplina, del aire fuerte y del ejercicio violento. Aquí se hacen los hombres. Y no en las ciudades, ni en los cafés, ni entre las polleras. Ya han tocado llamada, cabo. ¿Por qué no formó este conscripto? Señor... Yo tuve la culpa, lo entretuve conversando. Aplíquele 2 horas de fajida. Y usted, cabo, permanecerá arrestado el próximo franco. ¿Ha visto cómo es un perro? No, señor. Tiene razón. Es el oficial de guardia y cumple con su deber. Aquí todos estamos para cumplir, mijo. Vamos a cubierta. Vamos.
12, 11, Vicente, 07, 02, 01, Vicente. Retirarse. Cabo Lucero. Ordene, señor. Se ha cambiado el turno de los francos, de modo que su división queda de guardia hoy y saldrá mañana. Está bien, señor. ¡Rompen! ¡Pena! No hay franco esta noche, muchachos. Me lo acaba de comunicar el alférez. ¿Cómo? Después de 3 meses de maniobra, en el primer franco, vamos muerto. ¿Qué se le va a hacer? Es la vida militar. No, lo he hecho por mí, porque me tiene odio. ¡Vamos! No seas pretencioso. Sí, no quiere que bajes la tierra para estar tranquilo con ella. Mirá, soncito, el alférez Garrido es muy hombre y lo sé incapaz de abusar de su graduación. ¿Por qué persigue a mi novia entonces? ¿Tu novia? ¿Te la pillaste en serio? ¿Pensás casarte con esa muchacha? Nos comprometimos antes de salir en navegación. Nos casaremos en cuanto termine el servicio. ¡Oh! ¡Otro salami a la fiambrera! Oh. Esto ya es más serio, muchacho. Fíjate bien lo que haces con el alférez. Que no corteje a una mujer que no es libre. No será ella la que... ¡Cabo, no le permito! ¡Epa! A mí no te me retobes porque de un cachetazo salís por la borda, ¿eh? Escribiría a mi padre diciéndole que me saque de aquí. De aquí no te saca ni el papa. Es que si no me voy... ¿Qué? Yo lo mato un día. ¡Epa! Dele fondo a las 2 anclas que embicamos en la costa. Yo hablaré con el alférez y como caballero que es, seguramente te dejará el campo libre. Y vamos, que es la hora del mate. Pero el trompa ese, ¿cuándo toca mate? ¿Tengo un ragú, tengo? Tenga paciencia. Bueno. Mientras viene el mate voy a escribir una carta. Yo también voy a terminar una que empecé ayer para la vieja. Le voy a contar todas las herejías que hacen con su pobre hijo. ¿A dónde iba? Ajá. Querida mamá, mandame unos pesos para comprar comida en la cantina, porque aquí estamos galgueando de hambre. Che, ¿galgueando se escribe con G o con J? Yo qué sé. Bueno, total, la vieja no entiende. Yo se la mando con eje. Ninguna novedad en la guardia, señor segundo. Voy a ordenar baldeo después del desayuno. ¿Qué tal, cabo Lucero? ¿Cómo va tu grupo de artilleros? Van a salir de línea, señor segundo. No les aflojes mucho las riendas, como es tu costumbre, ¿eh? Descuide, señor. Mi sistema es bueno. ¿Qué tal el músico? ¿Cómo va esa marcha? Muy bien, señor. Ya sabe que la estrenaremos esta semana, el día del reparto de los premios, a las tripulaciones vencedoras en el tiro. Está bien ensayada, señor. Bien, alférez. Después del desayuno seguiré la inspección. Como usted ordene, señor. ¿Eh? Una palabra. ¿Hable? Es que yo no quiero hablar con el alférez, sino con el ciudadano Garrido. ¿Qué le pasa? Señor, olvide un momento que soy un humilde cabo artillero que lo conoció en la Sarmiento como cadete y deje a un lado los galones. Me está intrigando, cabo. En la escuadra tenemos disciplina, pero a veces lo olvidamos y como hermanos de una gran familia solemos contarnos nuestras cosas. Y yo quería preguntarle algo íntimo, señor. Pregúntele una vez. ¿Usted conoce a Elvira Puente? ¿Eh? ¿A qué viene eso, cabo? Usted me prometió olvidar los galones. Y bien, sí. La conozco. ¿Y la quiere? Eso ya es asunto privado. Es que esa muchacha es novia del conscripto Mármol. ¿Y qué? Que usted debe dejarle el campo libre. ¿Usted cree? Es lo que haría yo si me llamara el alférez Garrido. Bien, cabo. Por tratarse de usted, a quien recuerdo mucho en mis tiempos de cadete, quiero aclarar este enojoso asunto. No crea que no he notado la actitud provocativa de ese conscripto, pero en materia de disciplina será inexorable. Yo también quiero a Elvira Puente de verdad, y óigalo bien, cabo. No estoy dispuesto a dejar el campo libre por nada ni por nadie. ¿Pero por qué, señor?
porque hombre sé defender mis afectos en cualquier terreno. Esto es todo lo que tengo que decirle al ciudadano Lucero. Ahora, cabo Lucero, pueda retirarse. Está bien, señor. Cabo, los castigos que apliqué esta mañana quedan perdonados. Gracias, señor. Lo mío, ¿no? Sí, y me dejó más chato que colchoneta de tropa. ¿Quiere decir que...? Quiere decir que tenés que olvidar a esa muchacha. Antes, alguna barbaridad. ¿Sabe manejar el hacha, vos? ¿Por qué? Porque te ve un Ushuaia cortando arbolitos. Entonces, ese es... ¡Epa! Es un hombre con todas las de la ley. No es en el servicio donde hay que disputarse a las mujeres, sino en el propio corazón de ella. Esta noche iremos a Punta Alta. Yo hablaré con la muchacha y ya sabremos para qué lado tira la correntada. A ver ustedes. ¿Qué hay? Armar mesas para el mate. ¿A quién estás escribiendo vos? A mi mamá. A ver esa carta. No, no sea maleducado. Mandame unos pesos. Estoy galgueando de hambre. Ayer encontré una cucaracha en la sopa. Y usted cuando encuentra cucaracha en la sopa se lo cuenta a su mamita. ¿Y qué quiere que haga? El buen conscrito cuando encuentra una cucaracha en la sopa, se cuadra, hace la veña, grita, ¡viva la patria! Y se traga la cucaracha. Entonces me tendré que pasar el tiempo haciendo la veña. Ustedes mientras mejor los tratan, más se quejan. Habría que tenerlos a lazazos con la punta de un chicote. Y vamos, déjese de escribir macanas. Vamos a armar mesas, rápido. Che, serví como pa' un amigo, vamos. Un poco de educación, primero los superiores. Doble, doble. Oh, siempre la prepotencia. Ahora sirva la tropa. Vamos, vamos. Che, echa un poco más, ¿qué te crees que es champán esto? Che, vamos, vamos, doble. No, señor, sencillo. ¿Sencillo? Vamos. ¿Qué es eso? ¿Sencillo? Este delicioso mate es una de las cosas que el buen marinero debe agradecer a la patria. A la patria que vela por su educación. A la patria que... ¡Viva la patria! ¿Te has vuelto patriota de golpe, vos? No, cabo. Es una cucaracha. ¡Lindo trabajito! Tengo miedo de cacharme un reumatismo. Trabajá y callate. Mamá, seguí un momento con la manguera. Pero, ¿acá? ¿Venimos a ser el marinero o el Mussolini? ¡Qué cosa! Y yo que estaba tan contento porque la piba me iban a decir, ¡marinero, sorpresa! ¡Linda sorpresa! ¡Silencio, lo ordeno! Pero, ¿acá no se puede ni hablar? ¡Cállese la boca! Pero siempre la prepotencia. ¿Qué es esa falta de respeto? ¿Y quién le falta? ¡Cállese! ¡Párese! ¡Párese! ¿Qué ha hecho, Inés? Vaya al aeroplano. Cagate que anda por ahí el cabo Lucero. El cabo ese la tiene conmigo. No digas pavadas. Sí, claro, vos ahora te portas bien porque... Sí. Imagínate, por fin vas a ver a tu Elvira. Hacer favor, ¿eh? Ah, pero el alférez te gana de mal, porque baja a tierra esta noche y vos no vas hasta mañana. No te callas o te... No, si te digo jugando. Ni jugando quiero que hables de bueno, eso. Bueno, pero está bien, pero lárgame los pelos. Che, qué corte me voy a dar mañana en tierra. ¿Por qué? Porque me creció el pelo. Fíjate qué melenita cantora que tengo. ¿Para que no te la vea algún oficial? No, que yo no me saco la gorra ni para bañarme. Oh. Mármol, ya acaba de llamar al alférez Garrido. ¿Para qué? Dice que te pide de hombre a hombre que olvides a bordo los asuntos particulares y que lo respetes como él te respeta a vos. Me tiene miedo. No seas imbécil. No quiere jugarse su carrera por un asunto de polleras. Y desea que no lo pongas en el caso de tener que proceder. Está bien, a bordo es mi superior, pero en tierra somos iguales. Aquí, en tierra, sos un subordinado suyo. Y cállate, que ahí llega el alférez. Cabo.
Órdenes, señor. Trate que para el blanco de esta tarde todo el mundo cuide su aspecto personal. Mande al peluquero a quien lo necesite de la división. ¡Uy, Dios! Los míos están bien peladitos, señor. Me preocupo mucho de eso. Por ejemplo, a ver usted, quítese la gorra. Estoy resfriado. Quítese la gorra, le mando. Es que el rocío sabe cuándo. ¡Punta la orden! ¿Y ese pelo? Me creció de golpe. Discúlpeme, señor. No sé cómo se me ha escapado el cojerillo de este tipo. Al peluquero enseguida. Una cabeza raspada en más de marino y más higiénica también. Para ti, cosa, quedar bien. ¿Qué mala suerte? Está luego. Y que tenía que ir a apuntar a trabajarme un programa. Camina, que eso no es una cabeza. Es un patudo de cantina. ¿Y qué? Camina. Este oficialito se fija en todo, hasta en el pelo. Pero algún día se va a acabar todo esto. Conscripto, ¿por qué no trabaja? No me encuentro bien, señor. Preséntese a Revista Médica a las 9. No es salud lo que me falta, ni fuerza para defender mis derechos. ¡Cabo! ¿Qué es eso, Conscripto? ¿Esa es la actitud de un militar ante su jefe? ¡Firme! ¡Salude al señor Alférez, que es su superior en graduación y en todo! ¡Salude! Y descuide, señor, que esto no volverá a repetirse. Como me llamo Lucero. Esto ya es intolerable. Por última vez, perdónelo, señor. Bien. Haré de cuenta por última vez que no he pasado por aquí. Y para lo sucesivo, confío en usted, cabo. Confía en mí, señor Alférez. Qué bonito, ¿no? Así cumplís lo prometido. ¿Por qué no lo dejó que me metiera preso? Mira, te tengo ley y quiero salvarte. Pero si esto se repite, no va a ser el Alférez, sino yo quien va a llevarte al calabozo a cachetado. Cabo. 20 años. A tu edad a mí no me quedaba un pelo de sonso. A mí ni de sonso ni de vivo. Mire cómo me han dejado, ¿eh? Son cosas de hacer, son cosas de hacer, ¿eh? Oíme, nada de pavadas. Vamos a dar una vuelta por ahí hasta la noche. Quiero ver a Elvira. No, señor. Hemos quedado en que primero le hablaré yo para conocer sus intenciones. Pero hasta la noche. Si tuviera la cabeza como yo, no tendrías tanto apuro para ir a ver la piba. ¿Pero qué tanto fastidiara? ¿Acaso vos pensabas conquistar a las chicas de punta alta con el pelo? Natural. Si yo tuviera su cara... ¿Tuvieras mi cara? Si yo tuviera su cara, me pegaba un tiro. ¿Eh? ¡Camina! Por favor, qué batibondo. Si es para que una se vuelva loca. ¿Qué me dijo usted? 55. Tome y no griten, por favor. Avise si cree que han tocado silencio. ¿Estamos en un café o en la misa? ¿Eh? Anda a decirle Elvira que venga a atender, porque yo no aguanto más esta chuma de uniforme. Muy bien. Que venga la Elvira, por lo menos esta cara. Un verdadero piropo de marinero. Por algo yo prefiero el ejército. ¿Me hice llamar, tía? Sí, atendete a chusma. Adiós, Elvirita. Por fin se sale la flor de punta alta, muchachos. En estos 2 meses se ha puesto más lindo. ¿Encontraron mal tiempo por el sur, muchachos? Hacíamos un temporal en Cabo Virgen. Pero tomen algo a mi salud por el regreso. Gracias. Ustedes que son del Rivadavia, ¿no saben si hay marineros arrestados a bordo? Ya sé cuál es el que le interesa. Ayer estuvo de guardia, pero esta noche ha de caer por aquí. ¿Pero en qué quedamos? ¿Para qué pregunta? Si ya sabemos que ese bocadito no es plato de tropa. ¿Qué quiere decir? Que pertenece a la gamela de oficiales. Sí. Vamos, Rivero, no me gustan esas bromas. Guarda, acorazado a la vista. Tenés cuidado. Hablo 2 palabras con la chica y enseguida voy al casino a ganarte al billar. Pero, Hasta luego. Buenas noches, Alférez. Creí que no venía. Se me hizo un poco tarde. Pase. O quizá le dé vergüenza venir a ver a la dueña de este pobre café de marineros. Eso no. Usted sabe que vengo con placer, exponiéndome a un disgusto si sabe el comandante a dónde vengo y por qué vengo. ¿Tan en serio lo toma? Quizá más en serio que usted, Elvira. Pero usted sabe que yo... Sé lo que me va a decir. Que usted es novia de un conscripto, ¿no? Es cierto. ¿Pero usted lo quiere? Me pareció mejor y más culto que otros, y sin pensarlo mayormente me comprometí. Yo no quiero ser un obstáculo para su felicidad. Ordéneme que deje de venir y no pondré más los pies aquí. No. ¿No qué? No quiero que usted deje de venir.
Entonces, aunque usted fuera la novia del almirante, no cedo terreno a nadie. Esperen. ¿A qué esperar tanto para saber lo que me interesa? Para que no te topes con la escuadra enemiga. A ver si yo voy a parar al calabozo sin comerla ni beberla. Bueno, entremos. Un momento. Voy a inspeccionar el campo de tiro. Guarda, el torpedo está en el tubo. ¿Qué hay? Todo el timón a la banda. ¿Está? Ahora es cuando debemos entrar. No hagamos que nos encanan a los tres. No tema, cabo. Sabré contenerme. Mira que ha jurado portarte como un hombre. Pierda cuidado. De aquí vamos todos de cabeza al banquillo. Vamos, sentate. Te juro que vengo aquí solo para arreglar este asunto. Porque la vieja dame tiene loco con sus andanadas sentimentales. Y, al fin y al cabo, para usted, no está tan mal la vieja. A ver si te mando arrestado a bordo. Es él quien la busca. Tres ginebras. Vamos. Acabada. No se preocupe, ya me voy. Sí, por favor, tengo miedo. ¿Por quién? Por usted. Se puede comprometer. Váyase y vuelva dentro de un rato. Mármol se irá pronto porque los marineros tienen franco hasta las 11, ¿no? Bueno, volveré a las 11. Hasta luego. El enemigo se aleja. Será una retirada, una maniobra envolvente. Para mí que es un mes de calabozo. Bueno, me voy a poner al habla con la ballenera y sabremos qué clase de carga trae en la bodega. Vos, no te muevas de aquí hasta que yo no te haga señas con las banderolas, ¿eh? Pensar que yo vine a apuntarte a enamorarme como un idiota. Vos todavía tenés chance. Si hubieran dejado como a mí. Ah, pero a mí esta, al cabo, me las pagan. Contésteme claramente. ¿Usted lo quiere a Mármol? Esa pregunta, así de golpe. No caiga sobre la banda. Trate de navegar en mis propias aguas. ¿Lo quiere o se está divirtiendo con él? Desde que hemos hablado de casarnos. Es que no basta con casarse. El muchacho merece que sean derechos con él. Además, tiene un carácter más peligroso que Pucho en pañol de pólvora. Precisamente es eso lo que no me gusta. Si no fuera tan celoso sin motivo. ¿Sin motivo? ¿Y qué es aquí entonces el alférez Garrido? Un amigo, como todos los que vienen a esta casa. ¿Nada más que un amigo? Conteste. Le hablaré con franqueza, cabo Lucero. Usted fue amigo de mi padre y por eso me atrevo. Con toda confianza, atráquese por su talento, que la mar está lisita. Yo estoy arrepentida de haber aceptado a Mármol. Creo que no lo quiero. Al fin. Es necesario que él sepa esto. Enseguida lo vas a ver. En los temporales se echa el palo mayor sin nada. Háblelo y me lo llevaré a bordo llorando, tal vez. Pero calafateado para siempre. Mármol. ¿Qué? Le va a anclas y viene a fondear en esta caleta. Elvira. Venga, cabo. ¿Y yo qué hago a todo esto? Vos tenés un poco el candil mientras limpia las sentinas. Si usted no me hubiera hecho pelar, yo podría salir por ahí ahora a trabajarme alguna piba. Vos, salí de ahí. Vos no sos capaz de convencer a una mujer. ¿Por qué? Porque sos un marinante reo, mijo. Pero fíjese ese cuello, ese pañuelo, esa rabiza. Oh, no se preocupe que aquí hay percha. ¿Percha? Cuando un marinero baja a tierra, debe estar hecho una pinturita si quiere que las mujeres lo miren. Yo, por ejemplo, siempre he sido muy ligador. ¿Quién es? Sas, torpedo por la popa. No sé. Se ve que usted es muy ligador, cabo. Qué largas me han parecido estas maniobras, cabo. Dos meses sin vernos. Y a mí que me parecieron tan cortas. Porque usted no tiene corazón. Maldito. Ahora recuerdo que tengo preparada una ginebra especial para usted. Voy a servirle una copita. No se moleste. Si no es molestia. Mi Dios, si es más fea que un golpe de mar de través. ¿Qué le da usted a las mujeres, cabo? Mira, si me tiras un remolque, a bordo te libro de toda la faena. ¿Qué quiere que haga? Ayúdame, no lo dejes hablar de amor. Desvía la conversación. Déjelo por mi cuenta, yo le arreglo el asunto. Gracias, muchacho. Acabo. Neptuno servido por Diana Cazadora. ¿Qué le pasa, cabo? Lo noto serio conmigo. ¿Reservado? No, nada. Lo que el cabo es así, ¿sabe?
Tiene vergüenza confesarlo, pero tiene un gran metejón con usted. ¿De veras? No comprendo esa vergüenza. A bordo está todo el día hablándome de usted. ¡No diga! ¡Qué amor! Yo, no es cierto. ¿No hay que tener vergüenza de amar? ¿Entonces yo? Es que usted ya no tiene vergüenza. ¿Cómo? No, de amar. Ah. De amar. Ah. ¿Qué le pasó en la cabeza, joven? Ah, no, nada, un chiste del cabo. ¿Del cabo? Bueno, van a ser las 11 y a bordo no esperan a nadie. ¿Ya se van? Sí, estamos más seguros a bordo. Hasta mañana entonces, me imagino. Ahora me la tenían que pagar. Oh. 11:50. Me voy. Me imagino que no tomarás en serio a la chiquilina esa. ¿Y por qué no? Es una muchacha digna de cualquier hombre. Así que tus intenciones... son muy correctas. Y te ruego que no me hagas bromas con ella. Hasta luego. No lo tomes así. Pero dime bien. No serás mía, pero tampoco vas a ser del oficialito ese. Te lo juro. Esto ya es demasiado. Me dejas por él, pero prefiero que seas del último peón del arsenal. Del último ladrón antes que de ese hombre. ¿Amenazas? Amenazas no. Hechos. Te lo juro por esta cruz. ¡Vamos, compañeros! Al fin zarpamos sin averías. ¡Sas! ¡Reventó la barreta! ¡Sonamos! Un momento. ¿Qué es eso? Esa mujer no será mía, pero tampoco suya, alférez. Conscrito. Olvida quién soy. Aquí no hay conscrito ni oficiales. Aquí hay dos hombres. Y como hombre valgo tanto más que usted. ¿Oyó? Deje paso. ¡No pasa! ¿Qué? No. ¿Qué va a hacer, señor? Vi el cabo. Con la ayuda de ese conscrito, lleve a este hombre a bordo y enciérrelo en el calabozo. Vamos, conscrito. Marche. ¿Y usted me lleva a cabo? Usted, mi amigo. En este momento no soy su amigo, soy un militar. Usted lo ha querido, conscrito. Vamos, marche. Aquí se acabó la amistad. Ahora empieza la contundencia. Vamos. Y esta es su armada, cabo. Esta es la armada. No, esta no es la armada. Esta es la que se te va a armar, por sonso. Camina. Ahora. Vamos, amigo. A prestar declaración a la cámara del segundo comandante. ¿Por qué ha hecho esa pavada? ¿Se va a escapar raspando de que lo manden a Ushuaia? No me interesa. Vamos. El alférez Luis Garrido lo acusa de insubordinación y vías de hecho. ¿Tiene algo que decir en su descargo? Nada, señor. ¿Cuáles han sido los móviles de su acto? Ninguno. Bien. Ordenaré el levantamiento del sumario. Y una vez ante el Consejo de Guerra, usted será más explícito con su defensor. No pienso nombrar defensor, señor segundo. Usted sabrá lo que hace. Puede retirarse. Que pase el cabo Lucero. Yo traté de salvarlo, ¿sabe? Me preguntaron si lo había visto pegarle al alférez. Vos no le habrá dicho que sí, ¿no? No, pero me extraña. Claro, que me ha tomado por alcaucín. Yo lo único que dije que lo había sentado de un empujón. Nada más. ¿Para qué vamos a perjudicar al muchacho? ¿No es cierto? Entonces, señor segundo, ¿no habrá un poco de clemencia para ese pobre muchacho? Yo no puedo hacer nada, el código es inexorable. Y además, ¿en lo se defiende? Porque es un muchachón inconsciente. Pero sus padres son tan viejitos y lo quieren tanto. Yo he leído sus cartas, señor. Antes de ordenar el sumario, yo puedo hablar con el alférez. Y si él acepta que el hecho no trascienda, pero lo dudo, la falta ha sido gravísima. Señor, hace 20 años que lo conozco. He navegado en 10 buques bajo sus órdenes y nunca le he pedido un favor. Hoy le suplico, hable con el alférez. Bien, lo haré, Lucero, aunque comprometa mi autoridad. Gracias, señor. Thank you.
Guardia, alto. Izquierda, izquierda. Avanza el relevo. Sobre el hombro, arco. Entrego la guardia en presencia del cabo Cuarto. El preso no puede hablar con nadie. Y cada dos horas sacarlo a cubierta a tomar aire. Y las consignas generales del custodio. Queda apostado. Derecha, tres. Frente, marcha. A mí no me tocaba guardia a las 12 de la noche. Silencio. Te he hecho cambiar la guardia del letal porque tengo que conversar con este muchacho. Ja, ¡qué rico tipo usted! No me conviene que otro me vea hablando con él. ¿No ves que está incomunicado? Pero, ¿y por qué tanta precaución? ¿Se querrá espiantar este? No, hombre. Son formulismos de la disciplina. ¡Ah! Yo creía que era en serio. O sea que... ¿Qué es eso? Tome ese fusil. Sobre el hombro. ¿Qué se ha creído? ¿Y qué? ¿No estamos entre amigos? A ver si pasa un oficial. Ah, no, si hay que tomársela en serio, yo me la tomo nomás. Y a ver si cumplís estrictamente la consigna. Che, Mármol. No puedo hablar con el preso. No puedo hablar. Atrás, atrás. No puedo hablar. Soy el cabo Cuarto, animal. Aunque sea el cabo Quinto, no puedo hablar con el preso. A ver si pero la lata y te doy unos planazos, idiota. Camina para allá y avísame si viene alguien. Es que no puedo abandonar la guardia porque la consigna... ¡Oh, también no juego más! Mármol. Cabo Lucero, ya creía que no se acordaba de los amigos. Es que recién esta noche me ha tocado estar de cuarto. ¿Cómo te va? ¿Seguís con tus ideas rabiosas? Los castigos no aplacan al hombre. Y yo que esperaba encontrarte arrepentido. Bueno, al fin y al cabo no sos vos el que sufrís las consecuencias. ¿Y quién las sufre? Tus padres, que a estas horas ya saben todo. ¿Cómo es posible? Las malas noticias llegan pronto. Han telegrafiado al segundo pidiéndole datos. Tu viejita ha caído enferma. Pobrecita. Pero vos seguí avante. Dejála que se muera de pena. Dejala que siga implorando gracia de ministros y personajes. La cuestión es que tu amor propio se salve. No hable así, cabo. ¿Por qué has rechazado al defensor? Quería que me mandaran a Ushuaia. Quería que ella sufriera por mí. Pavote. Pero ahora vas a hacer lo que yo te diga. Salí del calabozo antes. Mi cuarto es de 12 a 4 de la madrugada. Tenemos 4 horas por delante. ¿Cómo? Ahora te saco a cubierta a tomar aire. Al centinela del portalón le ordenaré que te deje salir. ¿Para qué? Para que te mandes a mudar, idiota. Siguiendo el camino asfaltado, a la mañana estás en Bahía Blanca y te escabullís en un tren de carga. ¿Estás loco? De Buenos Aires salís para Montevideo y ya tu padre se encargará de conseguirte el perdón. Pero, ¿y usted? No te preocupes por mí, que yo no pienso ascender. Diré que me he descuidado y mi buena conducta me salvará. Sonso, pensá en tus padres y no te hagas el melindroso. Te esperan 10 años de cárcel. Vamos a cubierta. ¿Dónde van? A tomar aire a cubierta. Seguinos. Vamos. Esperen un momento. Mira, deje pasar a este hombre. Comprendido, cabo. Mármol. Andate, muchacho. Cabo, yo. Andate, no perdas tiempo. ¿Dónde lo mandó? ¿A comprar cigarrillos? Ahora puedo hablar con vos. Ese muchacho acaba de desertar. Va, ¿qué se cree? Que no me di cuenta. ¿Vos sabés lo que nos va a costar su fuga a nosotros? Va, yo no tengo miedo. A mí me rebajan a marinero. Y vos vas a Martín García, por lo menos. Va, si uno no va a ir a Martín García por un amigo... ¿Qué quiere? Ver a la señorita Elvira. Está durmiendo. Es urgente, despiértela. Pero... ¿Qué?
haces aquí? Me he fugado. ¿Pero cómo has hecho esa locura? Elvira, venite conmigo. Nos casaremos en Montevideo. Mis padres tienen dinero y yo te haré feliz. No me rechaces, Elvira, porque estoy desesperado. Pero no comprendes que estás en peligro. Te andarán buscando. No. El cabo Lucero me aseguró 4 horas de tranquilidad. ¿Lucero? ¿Acaso él...? Sí, él me ayudó. Está de guardia. ¿Cómo es posible que un miserable de Zulaya pretenda que yo sea su esposa? Elvira. En su egoísmo no ha vacilado en sacrificar a un amigo para verse libre. Usted no es un hombre, Marlon. ¿Yo? Usted es un cobarde. Y si no se va de aquí ahora mismo, grito y llego a que lo detenga. Fue Lucero quien insistió, te lo aseguro. ¡Fuera de esta casa! Bueno, van a ser las 4. Voy a entregar la guardia y dentro de 5 minutos... Los dos en el calabozo. Y justamente mañana que se reparten los premios de tiro. Listo. Anda arrancándome las jinetas. Vuelve solo al calabozo. Pero este tipo debe tener alma de chorro. Orden de escuadra número 22. El jefe de la escuadra felicita a la plana mayor del acorazado Rivadavia por la eficaz actuación de este buque en las maniobras que acaban de terminar y delega en el segundo comandante el reparto de los premios especiales a la fricción. En Puerto Belgrano, octubre 25. La natación de la batería número 3 de estribor ha sido agraciada con un premio especial por su buen comportamiento en el ejercicio de tiro. Alférez de fragata Luis Garrido. Cabo apuntador de primera Martín Lucero, con la dotación de su pieza. Este premio es del conscrito mármol, señor. Entrégueselo. Teniente, haga entonar la nueva marcha de la Armada. Tiro que ha correspondido a la batería. ¿Para qué me sirve ahora? No está todo perdido, muchacho. El segundo me ha prometido hablar con el ángel. ¿Y ese canto? El tuyo. Tu himno a la Armada. Vos que lo hiciste, no sabrías cantarlo con la emoción que ellos lo cantan. Porque vos no querés a la Armada. No, cabo. Ahora comprendo que soy yo quien valgo muy poco para que me quiera la Armada. Al fin fondeaste el anclote del orgullo, muchacho. Al fin. Thank you.
vamos a aprovechar la tarde recordando un poco de nomenclatura de artillería. Ve qué pavada va a recordar. Eso se deja para los reclutas. Silencio, que hoy ando con mucha presión. A ver usted, un paso al frente. Vamos a comenzar por el más burro. Ah, entonces habla usted, yo me retiro. Fíjeme ahí. A ver, conteste, ¿qué es un cañón? Un cañón es un arma de fuego. Claro que no es un aeroplano, ya lo sé. Y si lo sabe, ¿para qué pregunta? Cuidado. En fin, a ver, ¿usted sabe cómo se construye un cañón? Sí, señor. Se agarra un agujero largo y se le pone fierro alrededor. Decime, ¿vos sabés quién soy yo? Sí, cabo. ¿Sabés que soy tu superior? Sí, cabo. ¿Y vos me estás cachando a mí? Sí, cabo. ¿Eh? No, cabo. Última pregunta. A ver, ábranse. ¿Cómo se llama esa parte del cañón? Ah, la parte de abajo. Dígame, animal, ¿no le han enseñado que se llama la va? La va. La base. ¿La qué dijo? Vamos, la va. La va. La va. ¡Ah! La violeta. ¿Qué violeta? Y no dice que... La violeta, la va, la va. Camina las filas, cuadrúpedo, la hago tragar el cañón. ¿Cabo Lucero? Señor. ¿Cómo lo caché? No, yo parezco sonso, pero... soy más sonso de lo que parezco. Ordene, señor. A tu pedido hablé con el alférez, pero se siente muy herido y no retrocederá. Teme que sus camaradas lo crean débil. Perdonar no es debilidad, señor. Lo sé, pero yo debo ordenar el sumario. Es una pena, señor. El muchacho está arrepentidísimo. Yo no puedo hacer nada, mijo. Señor. ¿Qué? Contando con su perdón, he pensado traer a bordo a la única persona capaz de conmover al alférez Garrido. ¿Quién es? Elvira Puente. ¿La causa del incidente? Sí, señor. Está afligidísima. Si le llora al alférez como me lloró a mí anoche, de seguro lo convence. Tal vez tu idea... En fin, que suba a bordo y buena suerte. ¡Conscrito, Roquete! Ordene, cabo. Decide al cabo cuarto, orden del segundo, que deje pasar al Elvira Puente, que debe estar esperando en el muelle. ¿En el muelle? Enseguida. ¡Sí! ¡Ahí está! Pero, ¿quién es la otra? ¿Eh? La vieja viene con ella. ¡No! Decide al cabo que sube la chica sola. ¿Y la vieja? ¡Que la tira al agua! Comprendido. Cumplida la orden, cabo. ¿Usted a bordo? ¿Y cómo? Tengo permiso del segundo para hablar con usted. Me escuchará. Encantado, Elvira. ¡Cabo! ¡Usted aquí! ¿Eh? ¿Cómo? Y mucho lastres. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso de...? Venga al borde de la planchada que se lo explico. No, ahora no, después. Ahora quiero que el cabo él mismo me muestre todo el barco. Las máquinas, las hélices, todo, todo. Ahora tengo que hacer, pero aquí el conscrito la va a acompañar. Con permiso. Es tuyo. Che. Métela en cualquier lado, extraviala, perdela, pero que yo no la vea más. Momento. Señora, ¿le gustaría ver las carderas? Ay, sí. Encantada, sí. Ah, momento. La meto en un horno y le prendo fuego. Sí. No, bárbaro. Bueno, sí. Va, 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 va. Venga, venga, señora. Sígame. Por aquí. ¿Por ahí abajo? Por aquí abajo. Ay, dígame, por favor, quiere. Vamos, vamos, vamos. Sí. Tírese al suelo, vamos. ¡Ay! 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 Sí, ya voy. ¡Ay! ¿Usted quería conocer el barco? Sí. Ya lo va a conocer. Sí. Sí, sígame. Vamos, señora, sígame. ¡Qué oscuro está todo esto, eh! Ah, no. No hay ningún peligro, ¿sabe? Usted siga siempre adelante. Vamos. ¡Cuidado, señora! ¡Ay, no es nada! ¿Cómo no es nada? A ver si rompe el caño. ¡Vamos! ¡Ay! No le pido nada imposible ni deshonroso. Un poco de piedad nada más. Pero ese hombre es mi enemigo. Es su subordinado. Me ha puesto la mano encima. Por mi causa. Pero ese interés en salvarlo. ¿Es remordimiento
o...? Cariño, no, se lo juro. No he sido más que una coqueta con él. ¿Conmigo también? No, con usted no. Lo suyo era otra cosa. No me miente, Elvira. Pero sería muy doloroso para él que nosotros... ¿Comprende? Comprendo. Además, yo soy muy poca cosa para usted. Eso no. Sí, usted es un oficial. Hará carrera. Y yo debo seguir siendo, como hasta hoy, la dueña del cafecito de Punta Alta, la hermana mayor de mis marineros. Entonces, Elvira, a cambio de mi perdón para Mármol, ¿usted me ofrece...? Mi amistad. ¿Es poco? No, es mucho. ¿Cabo Lucero? Sí, señor, ya sé. ¿Qué sabe? Lo que usted me iba a ordenar, que sacara al conscrito Mármol del calabozo. ¿Cómo sabía que yo...? Yo conozco a mis jefes y usted no me podía fallar. Le he hablado al segundo y ahora lo traen. Venga, señora. Aquí va a ver qué lindo acá. No, 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 no. Yo quiero ver al cabo. Estoy cansada ya, ¿no? ¿Qué cabo? Usted sigue escuche. Siempre adelante. Yo no quiero ver más nada. ¡Ay, allí, al lado, ¿y? Ya está acá. Me costó un trabajo. ¿Qué has hecho con ella? Le cerré el pañal de pintura. Ahora se te lo he olvidado. Ahí viene Mármol, ¿eh? Conscrito Mármol, a pedido de esta señorita, retiro mi acusación contra usted. Muchas gracias, señor Alfonso. No lo hace a pedido de nadie, sino a impulso de su propio corazón de marino criollo. ¿Seguro? Gracias. Ahora voy a hablar con el segundo para que confirme su libertad. Entre tanto, ¿puede usted saludar a su novia? No, señor alférez. Mi novia no, su novia. Usted vale mil veces más que yo, que no soy más que un muchachón sonso y orgulloso. Permítame que le pague mis ofensas, dejándola libre de su compromiso. Mármol. Así hablan los marinantes de ley. Gracias, amigo Mármol. Y ahora, a sus órdenes, señor alférez. ¡Oye! ¡Tan grande y está llorando! ¡Mentira! ¡Para ese imbécil! ¿No ve que me ha entrado una tierrita en un ojo? Sí, ja, tierrita, sí. ¡Pero, cabo! ¿Por qué me dejaron sola en aquel lugar tan oscuro? ¿Cómo? ¿Eh? Conscrito Roquete. ¡Al calabozo con ella! ¡Al calabozo! ¡Pero si yo no he hecho nada! ¡Camina, escucha! ¡Pero si yo no he hecho nada, le digo! ¡Camina, escucha, le digo! ¡Ay! ¡Al calabozo!